Bueno, con la presentación de Mutual Bancaria, nosotros saludamos ya a Nicolás Chiosa, que como dije, pertenece al área de la Dirección de Adultos Mayores y forma parte e integra el equipo de coordinación de la Residencia Municipal de Adultos Mayores. Nicolás, Paola y Gastón Isaguirre te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. Bueno, la verdad que un gusto. Creo que es la primera vez Bueno, igualmente. que charlamos a través de la radio, ¿no? A través de la radio. Así que Así bienvenido, es. bienvenido al aire. Bueno, gracias. Bueno, Nicolás, Vamos. ¿cuáles son las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en, bueno, en abusos y maltrato a la vejez? Bueno, como bien vos decías, Gastón, desde 2015 que la Asamblea General de la ONU, o sea, de las Naciones Unidas, reconoce, proclama este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Como, ¿con qué objetivo es eso? Con, de dar a conocer la problemática y de crear una conciencia social, de abordar la problemática. Y como toda legislación o convención internacional, en este caso, o organismo, reconoce una problemática social, la toma y trata de solucionarla, ¿no? Abordarla a través de un instrumento. Bueno, así que se proclamó este día y en consonancia a ello se empezaron a celebrar instrumentos internacionales que obliguen a los estados partes para comprometerlos a abordar las situaciones de maltrato y abuso en este caso. ¿A qué obedece esto? Es porque es una situación que ya con más intensidad o menor, según cada país los países desarrollados o no, el maltrato a los ancianos era una situación que pasaba casi inadvertida. O sea, es una situación que estaba oculta al público, como un asunto privado se consideraba. Entonces, mediante estos reconocimientos, como el Día Mundial de la Toma de Conciencia, el fin es que es una forma de hacerlo público también y que la sociedad, más allá de los estados que están obligados, tomen conciencia para abordar la situación, ¿no? De los distintos tipos de maltrato, los maltratos pueden ser de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abuso institucional, e incluso el abuso económico, que se traduce más que nada en la. Hay muchas personas de mayores de edad que tienen ingresos y que por dificultades cognitivas o de otro tipo ya no se encuentran en facultad de administrarlo, dirigirlo, y hay personas que se abusan de eso, Claro. ya sea familia, extraños, y bueno. Sí, vos sabés, Nicolás, que yo ayer un poco buscando y leyendo, porque íbamos a tener este tema hoy en el espacio, bueno, tenía el preconcepto, ¿no? De que tal vez los abusos estaban mayormente identificados en lugares que a veces uno conoce como geriátricos, ¿no? Y me encontré con que hay un porcentaje, no, lamentablemente no pude obtener, no sé si hay datos aquí de Concepción o de la provincia de Entre Ríos, pero sí en datos de Buenos Aires y de Capital Federal, donde dentro de lo que son las estadísticas explicaban lo que estás comentando, ¿no? Que la violencia económica, ambiental e institucional, pero económica y ambiental, tiene más que ver y está relacionado directamente con lo familiar, lo más directo, lo más Sí, cercano. así es. Claro, vos te referís, el abuso es institucional. En realidad no solo es institucional como se pensaba, sino que en mayor parte es se produce en la unidad doméstica, lo llaman Claro. la convención o el hogar. Incluso la ONU publica una estadística que entre el 5 y el 10% de la población mayor a 60 años sufre algún tipo de fraude económico a ese nivel. Es mundial el problema. Por eso es reconocido tanto por la ONU este día y la convención, en este caso que nos rige a nosotros, que es la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, es en un ámbito regional americano, digamos. Ya es más circunscripto, o sea, en consonancia con lo que plantea la ONU, pero es un instrumento jurídico que vincula
en el ámbito americano, digamos, la convención que es del año 2015, que a vos te referiste ese año, y que Argentina la aprueba a través del Congreso mediante ley en mayo de 2017, ley 27.360. O sea que ese instrumento, que está muy relacionado a la temática que estamos tratando, es obligatorio para la Argentina y tiene jerarquía constitucional. O sea, en virtud de lo que dispone la Constitución en el artículo 75, inciso 22, tiene una jerarquía constitucional. O sea que ninguna ley, ¿qué quiere decir eso? Que ninguna ley nacional puede contradecir lo que estipula la Convención, porque Argentina decidió ampararse y aprobarlo. Nicolás, ¿y cuál es tu recomendación a la hora de, bueno, de pensar en una tercera persona que observa, que advierte, que se presenta ante un escenario de violencia de una persona mayor, de una persona adulta? Que, a ver, a veces son cuestiones que las tenemos como normales, lamentablemente, digo, pero que, bueno, estas fechas nos hacen empezar a tomar conciencia y que al menos empecemos a hablar de este tema y reflexionar de que, según la estadística, 8 de cada 10 adultos han sufrido algún tipo de violencia, sí. Y en su mayoría, el 80%, son mujeres, por ejemplo, ¿no? Que es no un dato menor. Pero digo, ¿qué es lo que se debe hacer? Argentina, yo creo que en Argentina se está adaptando progresivamente a lo que estipula la Convención Interamericana, que entre las cosas que propone, que Argentina se comprometió, y todos los Estados partes, es a ofrecer herramientas o mecanismos de denuncia de esas situaciones. Yo en el ámbito de nuestra ciudad, precisamente, que es donde yo trabajo como abogado, digamos, donde ejerzo la profesión, y por el trabajo que hago en la Dirección de Adultos Mayores, he visto que va en aumento el caso de personas o vecinos o terceros que se animan a denunciar esas situaciones, y sea o en geriátricos o, como vos dijiste, en núcleos familiares. Va creciendo, o sea que yo creo que funciona, digamos, todo lo que hace el Estado promoviendo esa publicidad para proteger a las personas mayores. ¿Cuáles son las vías que tenemos? Aquí existe la Defensoría, uh-huh. La Defensoría que funciona en el ámbito judicial, que protege tanto niños como personas vulnerables, como personas mayores, que ahí se radican muchas denuncias, o la gente puede denunciar a la policía, la policía deriva las denuncias a la Defensoría. También se han denunciado esos casos en el ámbito municipal, directamente a la Dirección de Adultos Mayores, para hacer controles o fiscalizaciones, obviamente con la limitación de que no tiene la fuerza pública, que solamente lo tiene la justicia, ¿no? Pero claro. Sí, pero el asesoramiento de cómo actuar también ustedes lo realizan, ¿no? Yo puntualmente era esa la pregunta que estaba, iba a meter ahí en el medio, ¿no? De también articular a través de ustedes la posibilidad de que al advertirse alguna situación, bueno, ustedes sean los que asesoren respecto de denunciar, claro, sí. Cómo y dónde, ¿no? Sí, ese mecanismo está bastante aceitado también. O sea, la comunicación entre el área municipal y el área judicial, a nivel provincial en este caso, hay una intercomunicación bastante aceitada, sí, en ese sentido. Y te digo que, por eso te digo que cada año veo que aumentan esas denuncias, que no es porque haya más casos, sino que los casos siempre estuvieron, sino que la gente se anima a denunciar más. Que es positivo, yo lo veo positivo. O sea, el lado negativo es darse cuenta de todas las situaciones de abuso que existen, pero por otro lado se pueden abordar con mayor protección. Claro. Sí. Sí, aparte es tratar de también, dentro de lo que es la concientización, no solamente advertir el problema, sino también tratar de ver de qué manera
eso puede modificarse y uno lamenta que sea así, porque cualquiera de estas situaciones es una situación que uno, tomando conocimiento, lo lamenta, pero lo correcto es denunciarlo para que aquellos estamentos que están con la posibilidad de actuar lo realicen en el menor tiempo posible para que eso se modifique, ¿no? Claro, sí. Incluso la Convención Interamericana de Derechos de Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores obliga a los Estados partes a establecer una tutela judicial más expedita en caso de que esté en peligro la salud o la vida de una persona mayor. Eso el Estado argentino está obligado a cumplirlo. O sea que ante cualquier denuncia de ese tipo se le debe dar una prevalencia al adulto mayor, a abordar la situación del adulto mayor judicialmente. Bien. A ese punto. Nicolás, bueno, nosotros agradecidos como siempre de contar con este espacio, en principio del trabajo que ustedes realizan a través de la dirección. De paso, podemos, si tenés alguna vía de contacto, ya sea redes sociales o algún teléfono, poder brindarlo para que la gente se pueda contactar con ustedes si es que lo necesitan. Sí, en todas las redes sociales de municipalidad, sea Instagram, Facebook, tanto de la municipalidad como de la Dirección de Adultos Mayores, está publicada toda la información. Te digo, la verdad, no recuerdo en este momento el número, puedo brindarte mi número, es 3442 154 82 220. Bien, ahí está. Es mi número personal, pero en distintas redes sociales hay una amplia información de cómo para acceder a este tipo de, sea denuncia o para cosas más positivas, como hay un montón de programas, el voluntariado, asistencia a personas mayores en época de pandemia, que es muy positivo. La verdad que hay infinidad de programas y mecanismos y para la protección de las personas mayores. Yo creo que eso está, es algo positivo, que se está notando el cambio, digamos. Sí, y que también son disparadores para que aquellos que a veces no se animan a hablar y decir, a través de esos contactos de contención, puedan ponerse en conocimiento de alguna situación particular. Nicolás, te agradecemos mucho y sí. Bueno, y gracias por acompañarnos a un poco ayudar a la concientización y que este día, más allá de que tiene la referencia del 15 de junio, bueno, de alguna manera sea todos los días de que defendamos a sí. Nuestros queridos adultos mayores. Bueno, bastante agradezco y solo decir que lo positivo de esto es que no es solo que existen los instrumentos legales, sino que la gente realmente lo está utilizando, o sea, se ve en la práctica, eso es lo importante. Realmente la gente está tomando conciencia de que la persona mayor merece una mayor protección y así se manifiesta en la práctica. Así que bueno, un saludo y te agradezco por el espacio. Nicolás Chiosa, integrante del equipo de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, hoy nos ha ayudado a reflexionar, a tomar un poco más de conciencia respecto de, bueno, de este día que fue el 15 de junio, que fue el día de ayer, que referenciamos, pero que de alguna manera debemos darle la atención correspondiente todos los días. Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato a la Vejez. Le dejo un número, un 0800, por si alguien quiere utilizarlo. Es un número que no está coordinado con las autoridades locales, pero que al menos usted va a poder tener la posibilidad de que alguien se contacte dentro de lo que es la red con el área local. Es el 0800-222-4567. Ese número, bueno, agéndelo y formará parte de la red que está cuidando a nuestros queridos adultos mayores. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberdi 785, 428926. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.
Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad.